Que no se hagan ilusiones, los habitantes de San Juan Chamula dicen que no habrá consejo municipal. Reducir recursos a partidos políticos, dice Eduardo Ramírez, senador por Chiapas. Con la Expo Ámbar, el espíritu de Chiapas está presente en la capital del país, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Se encienden las alarmas y es que se está confirmando el segundo caso de sarampión, esto en el Estado de México. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre en la mañana de este jueves, ya 8 de agosto del 2019. Por supuesto, lo invitamos a que nos sigan de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de la actividad deportiva. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Otra vez los malditos penales. Como siempre, ¿no? México pierden los Panamericanos contra Honduras, 4-2. Le expulsan a 2 jugadores a México, se lesiona uno más y no están los tiradores de penales, tienen que tirar los defensas. Aunque eso, Carlos, al final termina siendo una excusa. Se supone que todos se preparan para este tipo de escenarios, ¿no? Honduras va a la final con Argentina. Sí. Y México ya le había ganado. Lo bueno de todo esto y de los Juegos Panamericanos es que, pese a la situación política y económica que se ha vivido, ya rompieron la marca récord histórica, ¿no?, de medallas. De las anteriores. Y va a jugar México el sábado en la tarde por la medalla de bronce contra Uruguay, y Argentina va a jugar también minutos después contra Honduras por la de oro. Bien, y bueno, mira los hondureños donde andan, en la juvenil, que por cierto está muy buena la selección de Honduras. A ver qué tal le va a México, ojalá saque la de bronce mínimo, ¿no? Sí, pues sí, ya sería valga también la pena subirse al podium, ¿no? Bueno, más adelante toda la actividad deportiva con las recientes lluvias que se han presentado en la capital chiapaneca en los últimos días, torrenciales. En varios puntos de la ciudad, la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a reportar fallas en estructuras. Luego de las intensas lluvias que han caído sobre la capital chiapaneca, las cuales han causado hasta el momento daños menores, la Secretaría de Protección Civil Municipal exhortó a la población a reportar daños en estructuras como bardas y paredes, ya que en esta temporada es común el reblandecimiento del suelo. Desde el inicio de la temporada de lluvias en la capital chiapaneca, 2 bardas han colapsado, la primera dentro de una escuela en la colonia Patria Nueva y la segunda cayó este martes por la noche en la Tercera Sur y Décima Oriente. Elizabeth Hernández Borges, titular de Protección Civil en la capital chiapaneca, dio a conocer que hasta el momento no existe un registro de cuántas bardas podrían estar en riesgo de colapso, por ello la importancia de la participación de la población en este tema. Detalló que en el análisis que se hace previo a la temporada de lluvias se tiene el registro que tanto espectaculares como árboles no están en mal estado. Lamentablemente, las rachas de viento no se puede prever en cuanto a su intensidad, lo que ha provocado recientemente el colapso de varios árboles. Sin embargo, reconoció que en lo que va de la temporada el reporte de la población por este tipo de casos ha sido mínimo, es decir, el de colapso de bardas. Cuando ocurre, se procede a emitir un dictamen, una recomendación para reparar o derribar la estructura o barda según sea el caso. Este llamado es para evitar daños a la población, por ello es importante, en caso de detectar una barda o estructura en mal estado, hacer la solicitud para que se realice una valoración. Remarcó que las lluvias propician el reblandecimiento de material, aunque esté bien cimentado, mientras que otro fenómeno que ocurre es el denominado reblandecimiento de masa, que ocurre generalmente en las zonas de riesgo y provocan los deslizamientos de ladera. Esto ocurre principalmente en la zona sur de la ciudad, donde en condiciones de humedad podría generar este tipo de riesgos, situación que también podría afectar a las viviendas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Qué fea se pone esa parte del libramiento norte-oriente cada vez que llueve. Ojalá busquen la manera las autoridades de hacer o construir drenes pluviales, porque urge en esa zona de la capital chiapaneca. Vamos a otro tema. En 4 años la actividad económica en Chiapas desafortunadamente cayó 7.5%. De 2012 a 2018 se han registrado más periodos de disminución que de crecimiento en el Producto Interno Bruto de Chiapas. De 28 trimestres, 16 registraron una caída.
En 2018 se registró una caída del 1.4% y en el primer trimestre de 2019 registró una baja del 3%. Estos datos los dio a conocer Óscar Barajas, economista e investigador, que dijo además que de acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la caída entre el 2014 y 2018 fue del 7.5%. A esto se suma una caída de la inversión nacional de 6.7%, con una disminución acumulada del 46%. La disminución principal en la economía proviene de las actividades industriales, concretamente la petroquímica, que entre 2014 y 2018 cayó 33.7% y en el último año 8.3%. Por su parte, la manufactura se contrajo 25.7%. El investigador dijo que es necesario implementar políticas expansivas o contracíclicas, es decir, invertir en bienes de capital como sectores que tienen un alto efecto multiplicador. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Dicen los transportistas que después de varios años que han propuesto a la autoridad una nueva tarifa al pasaje, ha sido ineficiente la revisión. El presidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas, Mario Bustamante Grajales, consideró que ha sido ineficiente el actuar de las autoridades encargadas de revisar la tarifa al pasaje, considerando que la propuesta de atender el tema ya tiene varios años. Aunque fue cuestionado sobre la cantidad ideal en el cobro de la tarifa en la modalidad de colectivo, aclaró que serán las instancias gubernamentales las que establezcan el precio, tomando en cuenta el rezago y el costo elevado que han tenido los insumos. Bueno, de entrega de concesiones no tenemos conocimiento. Y vaya que nos hemos reunido con el secretario mes a mes, y el tema ese no está en la mesa, no se ha anunciado. Yo he dicho que ha habido mucha especulación, que lo han provocado algunos dirigentes que están presionados por gente que les dio dinero. Entonces, eso de las concesiones no hay nada de cierto hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Y en cuanto a lo de la tarifa, bueno, está en estudio, ya está en revisión, nos ha comentado, y esperemos que ya prontamente se dé una solución. Hasta el momento aclaró que la responsabilidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte se ha reducido solamente a la revisión, sin dar una fecha exacta para que la población se entere si habrá un aumento en el servicio público. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Hasta que no metan a la cárcel a Gómez Bámaca, esto no va a tener fin. Intenta la CENTE boicotear exámenes de ascensos. Este miércoles, adheridos a la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, intentaron boicotear la aplicación de los exámenes a los docentes que buscan un ascenso para el próximo ciclo escolar. Sin embargo, dicha acción no se concretó por el cambio de sede para hacer las evaluaciones. Debido a esta situación, elementos de la policía arribaron a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 2, mejor conocida como la Prevo, a fin de evitar enfrentamientos entre la parte disidente del magisterio y de quienes están atendiendo la convocatoria oficial. No obstante, a través de su página oficial, la Secretaría de Educación en Chiapas informó que se está respetando el calendario programado para las cadenas de cambio y que ya se realizó el proceso en supervisores, directores técnicos, en educación primaria. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Tuvieron que pasar 21 días para que este grupo social, entre comillas, denominado FNLS, liberara a 5 policías que fueron retenidos en el municipio de Ocosingo. Desde la comunidad de Río Florido, Ocosingo, los policías ministeriales José Luis Tondopó Medina y Fernando Tondopó Medina, así como los policías estatales Carlos Enrique Borrello Aguilar, Freddy Sánchez García y Bernard Hernández Altuna, fueron entregados a sus familiares tras 21 días de haber sido retenidos por el Frente Nacional por la Lucha del Socialismo. Una caravana integrada por la Arquidiócesis de San Cristóbal de las Casas, familiares de los policías, defensores de derechos humanos, integrantes del Frente y medios de comunicación, llegó al mediodía de este miércoles a la Escuela Secundaria 14 de Septiembre, donde permanecían retenidos los 5 elementos desde el 18 de julio. En un emotivo encuentro, padres, madres, hermanos e inclusive hijos por fin pudieron ver a sus familiares tras haber hecho protestas y movilizaciones con el fin de buscar su liberación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Carlos, un ejemplo más del reflejo de la descomposición social en varios municipios de Chiapas, de la falta de gobernabilidad
y que tiene, por supuesto, varias aristas, ¿no? Por un lado, todavía lamentablemente estos grupos que se escudan en algunas causas sociales siguen reinando en algunas zonas de Chiapas, y la otra, estos policías que formaban parte de la custodia de un párroco. Ahora, la pregunta es, ¿cómo y por qué los retuvieron? Porque los del FNLS dicen que los amenazaron. Sí, claro. Y por el otro lado dicen, bueno, es que veníamos en custodia, estaban al servicio de este sacerdote de Petalcingo, y pues que pasaron por la zona y los retuvieron. Entonces, la realidad no se sabe qué pasó. No, y además también la inquietud no es saber al final qué les hicieron en estos 21 días, aunque no se ha hablado de ese tema, seguramente algún tipo de tortura recibieron. Están, ¿no?, hospitalizados. Sí, claro. La Secretaría claro. de Seguridad Pública del Estado fue a los hospitales a ver cómo estaban, ¿no? Y este tema tendría que ser sancionado, ¿no? Definitivamente. Se trata tiene que de ser, un secuestro. Aplicarse la ley es un secuestro, efectivamente. Al final no hay otras palabras para describirlo. Y eso del estira y afloja entre la Secretaría de Gobierno y la organización provocó que interviniera la diócesis de San Cristóbal, sí, a donde acudieron los familiares. Pues sí, pues échenos la mano, mire usted. Estos cuates se están confrontando y nosotros queremos ver a nuestras familias con vida, ¿no? Bien lo decía hace unos días, ¿no?, uno de los legisladores de las 67 legislatura, ya basta de apapachos con sí, este sí, tipo sí. De situaciones de conflicto. Hay 111 ¿no? averiguaciones, ¿no? Sí. Por diversos delitos. Es el mismo lugar donde circularon las fotografías, ¿no? De donde sí, estaban sí. carros de X empresa particular, sí. autos, carros de valores, en fin. Y particular y del transporte también. Oye, secuestrando, o sea, pues es una banda delictiva. Sí, y aquí no hay que y de acuerdo al Código Penal es asociación delictuosa que no alcanza fianza. Por supuesto, Carlos, por supuesto, no hay justificante, a ver qué, pues. Sí, definitivamente. A ver qué sucede más adelante, si se va a aplicar la ley o borrón y cuenta nueva, aunque si se aplica un borrón y cuenta nueva, estás cediendo como autoridad y te están ganando la batalla, ¿no? Y le das un mal mensaje a las otras organizaciones de decir, entonces sí podemos hacer lo que nosotros queremos. Y mire usted, la Fiscalía General del Estado esclareció el homicidio de científicos de San Cristóbal de las Casas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué este tipo de acciones de la gente? ¿Qué piensa? ¿Qué traen por dentro para cometer este tipo de acciones? La Fiscalía General del Estado logró la detención de tres personas del sexo masculino, presuntamente responsables de las muertes de Renato José Zárate Castañeda y Loren Green Fon, ocurrido el 26 de julio en una brecha ubicada a la altura del kilómetro 26 de la carretera de Cuota, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía General del Estado solicitó a las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno se abocaran a la búsqueda y localización del vehículo marca Toyota tipo Matrix modelo 2007 con placas del estado de Chiapas, propiedad de las víctimas, por lo que derivado de estas diligencias se logró la detención de Raúl N., Eduardo N. y Benito N., quienes de acuerdo con los datos de prueba obtenidos son las personas que con el objetivo de despojar de sus pertenencias a las víctimas las privaron de la vida. Como resultado del trabajo coordinado de las Fiscalías de Homicidio y Feminicidio, Justicia Indígena y Distrito Centro, se logró el aseguramiento, como ya dijimos, de Eduardo N., Raúl N. y Benito N. en la localidad La Traya del municipio de Ixtapa. Asimismo, se determinó que los inculpados vieron estacionado el vehículo propiedad de las víctimas a un costado del camino, se bajaron y se dirigieron hacia donde se encontraban los hoyoxisos, quienes se resistieron al robo, y fue que comenzaron a golpearlos con tubos. Posteriormente avanzaron sobre la carretera de Cuota con dirección a San Cristóbal, donde dispararon a las víctimas, huyendo con dirección hacia Sinacantán, para posteriormente arribar a la comunidad La Traya en Ixtapa, mientras que el vehículo robado fue llevado a la comunidad Momontic en San Juan Chamula, mismo que fue recuperado por la policía ministerial y trasladado a San Cristóbal de las Casas para continuar con las diligencias y las investigaciones. Así ocurrieron los hechos. Un robo a la pareja que hacía trabajos de investigación en la carretera, pues desenlaza que pues, prácticamente perdieran la vida asesinadas por estas personas. Las investigaciones de la fiscalía continúan para esclarecer completamente este hecho, ¿no? Por lo menos hay ya personas detenidas. Hablamos de un trabajo de reacción. También es fundamental que se establezcan los trabajos
de prevención. Y aquí, Carlos, lo que suele ocurrir, ¿no? Los vehículos robados en Chiapas, ¿dónde los puede encontrar la ciudadanía? En San Juan Chamula. Se ha vuelto ya una cotidianidad. Mira, en otros tiempos, Eduardo Montoya lleva un saludo hasta San Cristóbal de las Casas. Cuando era procurador de justicia, fue el único que se atrevió a entrar a las comunidades indígenas a recuperar vehículos robados. Ahora y trajeron una serie de vehículos y gente detenida que en las declaraciones decía, pues aquí me la vinieron a vender. ¿Y sabes en cuánto? En 5,000 pesos. Regaladas prácticamente. 5, 10, 15,000 pesos y vehículos bueno, nuevos. ¿Por qué? Porque la autoridad no podía entrar a las zonas indígenas, pues porque se organizan y te linchan, ¿no? Hemos visto, pero es porque no quieren, Carlos, también. O sea, la policía tiene trabajo de inteligencia, se supone, lo presumen tanto, no solamente en estas comunidades, en varias zonas del estado de Chiapas, y hemos visto episodios lamentables en San Juan Chamula, ¿no? Recordemos lo que ocurrió con funcionarios municipales acribillados, grabados en videos que después se difundieron en redes sociales. Oye, el presidente municipal en pleno con presidencia larga, municipal, pues, con cuerno de chivo, con ¿no? Con armas largas, entonces, o sea, es delincuencia. En muchas comunidades indígenas están involucrados precisamente en la delincuencia por organizada. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, y se justifica el tema de comunidades indígenas, el tema de usos y costumbres, cuando pasa ya por una situación de crimen. Así es. Bueno, ahí está un quitazo más, digamos, de la Fiscalía General del Estado, esclarecer este asunto. Importante y otros que más lo que de Comitán rezagado, también, ¿no? ¿No? Lo de Comitán, fíjate que platicando con gente de Comitán, me decía lo que ya hemos platicado, incluso un compañero periodista de San Cristóbal, Freddy López Arevalo, da algunos detalles, que podría estar vinculado al pleito por la plaza de los cárteles de la droga. Bueno, será importante a ver qué dice la autoridad. La autoridad que es la que investiga, ¿no? Sí, van directamente por estas personas, ¿no? 41 casquillos. Disparos, ¿no? No es un asalto, ¿no? No. O sea, querían que se murieran de verdad, ¿no? Por supuesto. ¿No? Bueno, vamos a otra. Fray Gonzalo Ituarte, vicario de paz y justicia de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, mencionó que la realidad de Chiapas es compleja, ya que son problemas heredados por generaciones pasadas, por lo que es indispensable seguir con la insistencia al diálogo para la solución de estas problemáticas. El vicario mencionó que fue invitado como testigo por parte del Frente Nacional por la Lucha del Socialismo y las familias de los 5 policías retenidos para presenciar el acto de entrega de los familiares, a la cual catalogó como un momento importante y un paso positivo. Esperamos que este paso sea positivo y abra la posibilidad de renovar el diálogo para encontrar caminos que den una solución adecuada de todas las demandas y retrasos de nuestro país y estado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Hace unos días parecía un tema de alarma algunas imágenes que circularon en redes sociales y que mostraban que parte de los lagos de Montebello se están secando. La disminución de los niveles, según la propia directora del Parque Nacional, dice no se debe a una catástrofe ambiental, más bien es originado por el tema de la sequía que se está viviendo en Chiapas. La disminución en los niveles de agua de los lagos de Montebello registrada en las últimas semanas se repitió también en 1998, 2005, 2011 y 2015 y se deriva de la sequía extrema causada por el fenómeno de El Niño, por lo que se descarta una catástrofe ambiental. Así lo dio a conocer la directora del Parque Nacional Lagunas de Montebello de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Odeta Cervantes Violeto. Dijo que esta sequía extrema se ha presentado durante los últimos 4 años, afectando a algunos de los 59 lagos que componen este parque nacional. Se asocia a la falta de precipitaciones y no a la deforestación. Este es un proceso cíclico que se presenta, sin embargo, los tiempos han acelerado, es decir, que se presenta con mayor frecuencia y de forma más extrema en las últimas décadas. Esperan que el ciclo del clima sea igual que en el 98, cuando se registró una sequía extrema y posteriormente se presentaron lluvias fuertes e incluso tormentas que favorecieron la recarga de los mantos acuíferos y los lagos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Habría que ver por qué sobre el siguiente tema. Mire usted, en los municipios es en donde más amenazan a los compañeros periodistas.
Eduardo Montes, fiscal para la atención de delitos cometidos contra periodistas de la Fiscalía General del Estado, informó que el 85% de las denuncias realizadas en los últimos 4 años han sido hacia servidores públicos municipales. Además, ahondó que el 85% de las amenazas provienen de servidores públicos municipales, por lo que han implementado programas de capacitación para mitigar dicha problemática. Montes mencionó que hay 2 momentos para el registro de datos, esto debido a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio sucedido en 2015. El fiscal dijo que recibió 113 averiguaciones previas, hoy carpetas de investigación, de las cuales 6 fueron consignadas por un juez en materia federal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Bueno, Carlos César, y justo ampliando más la información en torno a este tema, el día de ayer aquí en Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo una protesta, una movilización que fue simultánea, se realizó en varias entidades de la República Mexicana, esto enviando, por supuesto, un mensaje a las distintas autoridades, no solamente para frenar el asesinato de los periodistas, sino también para que se den las garantías de que este trabajo se realice sin ningún tipo de hostigamiento particularmente, y se llevaron algunas veladoras y flores por el luto que se guarda en el gremio, los últimos asesinatos ocurridos ya en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tres en una semana en Veracruz? Rogelio Barragán en el estado de Guerrero, en el estado de Guerrero, y Jorge Ruiz en el estado de Veracruz. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho que para el caso de Chiapas no es que sea de los estados donde haya más asesinatos de periodistas, afortunadamente así es, pero justo esta imagen que se ve en pantalla muestra que también en nuestro estado puede ocurrir este tipo de situaciones. Recordemos, el año pasado fue asesinado Mario Gómez, ha informado la Fiscalía General de la detención de 3 personas, pero los familiares esperan todavía a que caiga el actor intelectual. Eso te iba a decir, ¿no? Sí, claro. Faltan los autores intelectuales, el actor intelectual, no sé si sea uno o varios, y también importante que se nos diga, no solo a los periodistas, sino a la sociedad chiapaneca, los motivos del asesinato. Por supuesto, también que eso es importante. Porque venía denunciando corrupción en algunas áreas gubernamentales. Y en aquella zona, ¿no?, que es caliente también, ¿no? Por utilizar este concepto. En la administración, Carlos, de Andrés Manuel López Obrador, 10 periodistas asesinados. En la de Enrique Peña Nieto, 47. En la de Felipe Calderón, 48. Y en la de Vicente Fox, 22. Aunque los números son variables, aquí lo preocupante al final tiene que ver con que siguen matando periodistas. Apenas antes de cumplir el año de la actual administración. Por supuesto. Y apenas antes de cumplir un año y apenas estos 3 que mencionábamos hace unos instantes en las últimas semanas. Así es. Sobre todo Veracruz y Guerrero, que son muy peligrosos para el trabajo del periodismo. Y ya no es tanto en la zona del norte del país, sobre todo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Tamaulipas, que había ese problema precisamente por la presencia de los cárteles de las drogas, ¿no? En los últimos casos, Miroslava, ¿no? Así es, pero ya tiene rato. Sí. Y ahí era más peligroso esa zona, Tamaulipas y Chihuahua, por la presencia, sobre todo en Tijuana, por la presencia de los cárteles de las drogas, ¿no? Sí, claro, por ahora, supuesto. Ahora se traslada a otras regiones, el caso de Veracruz, que también ha habido en otros tiempos, y Guerrero, que se suma, que también tiene ese problema de la presencia de los cárteles de las drogas en esa zona. Sí. Así que ojalá las autoridades nos informen a la sociedad los motivos que tuvieron para desaparecer de la faz de la tierra a nuestros compañeros periodistas. Por supuesto, Carlos. Y bueno, hablando de problemas sociales, allá en San Juan Chamula, al final quieren hacer también lo que se ahí les también, pegue, ¿no?, la gana, ¿no? Ya está el presidente municipal, está el que fue candidato y está el diputado supuestamente involucrado, ¿sí?, en este problema político. Sí, Carlos, pero llama la atención que ya en cualquier municipio del estado de Chiapas, sencillamente, si no les gusta cómo se está gobernando por parte de la autoridad, quieren instalar un consejo municipal, y aquí es importante remarcar. Y un consejo municipal a modo de los que perdieron la elección. Son instancias, son autoridades que el pasado 1 de julio, por la razón que sea, ganaron. Así es. No, entonces tiene que haber un respeto al trabajo que se viene realizando. Hay otras formas de exigir, de protestar, de denunciar si están viendo actos de corrupción y no hacer actos arbitrarios, porque también esto muestra ingobernabilidad y falta de capacidad de operación de las autoridades. Ya lo vimos en Chalchihuitán, primero decían que no iba al Consejo Municipal y después vienen las licencias. Y se quedó callado el Congreso, Vienen las licencias, meten las licencias y están en análisis. No se explicó cómo le hicieron para que pidieran licencia
los integrantes del cabildo, o cómo le hicieron para obligarlos a que pidieran. Bueno, nos remontemos al caso de Arriaga. Que donde todavía hay problemas. Todavía hay problemas, todavía en Chalchihuitán hay problemas. ¿Quién está gobernando en Chalchihuitán si no tiene validez el consejo? ¿Y ya hay licencia de los regidores? Nadie, es un pueblo sin ley. No, bueno, en fin. Dicen ahora que en San Juan Chamula, aunque ya se hizo el consejo municipal, no se va a permitir. Ante la organización de un consejo municipal que llevaron a cabo habitantes de San Juan Chamula en oposición a la autoridad local, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, aclaró que no hay forma de darle espacio a dicha figura de gobierno, debido a que el pasado 1 de julio se eligió de manera constitucional a quienes están a cargo del ayuntamiento. Entrevistado sobre el tema, reconoció que los pobladores llevaron documentación al recinto legislativo, pero enfatizó: ninguna persona puede actuar al margen o por encima de la ley. El legislador de Morena, mismo partido que respaldó a Ponciano Gómez Gómez, edil de San Juan Chamula, dijo que es importante analizar el fondo de las protestas y los inconformes tienen que dar la oportunidad de gobernar a las autoridades. Nosotros como Congreso no somos promotores de la creación de consejos. Creo que los problemas del municipio deben ser atendidos primeramente por los presidentes municipales, que son la primera autoridad. También ver de dónde se originan estas inquietudes. Creo que la elección pasó el 1 de julio y ahorita lo que se tiene que hacer es dar la oportunidad a las autoridades electas de gobernar. No significa, por supuesto, darles impunidad también a las autoridades electas, ¿no?, incluyéndonos a nosotros como diputados, pero creo que hay que darles la oportunidad de trabajar. Sobre las acusaciones que existen hacia el presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso Local, Mario Santis Gómez, de ser este el que está organizando los conflictos debido a los supuestos problemas financieros que dejó en la zona, Toledo Cruz confió que dicho personaje no esté involucrado en el tema y dijo: también confía en que la Secretaría General de Gobierno ya esté trabajando para abonar a la gobernabilidad en dicho ayuntamiento. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Vamos a otra información. Centralizar las elecciones podría generar desconfianza. En el marco de la realización del seminario sobre la reforma electoral y la necesidad de mantener vigentes a los organismos públicos locales electorales, en su intervención, el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, opinó que las alternativas de centralizar la organización de las votaciones para mejorar el modelo vigente pueden generar desconfianza en el proceso y no implicaría necesariamente un ahorro económico. En contraparte, mencionó que es necesario mantener el modelo actual, con reformas constitucionales que permitan mayor autonomía, pero también que frenen el fenómeno del dinero ilícito y del clientelismo electoral. En ese sentido, Chacón Rojas dijo que la independencia de los OPLES ha provocado el enojo de muchos gobernadores, lo que se ha traducido en que un tercio de dichos organismos, incluyendo el de Chiapas, han tenido que judicializar las demandas de sus presupuestos que están establecidos en la ley. Finalmente aclaró que es fundamental detener la simulación de la clase política para tomar ventajas indebidas. Una verdadera reforma, insistió, tiene que incluir atajar los incentivos al clientelismo electoral, mejorar la competitividad, abonar a la transparencia y rendición de cuentas sobre los financiamientos, así como las sanciones de conductas ilícitas y mayor participación ciudadana. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Dice el senador Eduardo Ramírez Aguilar que hay que reducir las prerrogativas a los partidos políticos. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, manifestó que el análisis sobre la disminución del financiamiento público a partidos políticos estaría dándose en el próximo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo. En ese sentido, dijo que desde el Poder Legislativo ya se ha iniciado el cabildeo para la reforma político-electoral, en donde se analizaría y se le daría prioridad a este tema. Eduardo Ramírez se pronunció por la disminución de estas prerrogativas a partidos políticos porque dijo: es parte de la política de austeridad, pero porque además es una de las demandas de la ciudadanía. Remarcó que destinar una gran cantidad de recursos para el tema político electoral es un derroche financiero que hoy en día podría destinarse a otras necesidades básicas en rubros de la salud.
Dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas que con la Expo Ámbar el espíritu de Chiapas está presente en la capital del país. Al inaugurar en la Ciudad de México la Expo Ámbar 22, junto a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas puntualizó que con la exposición del trabajo que realizan cientos de artesanas y artesanos a través del Ámbar, Chiapas lleva su espíritu a la capital del país para que sus visitantes puedan disfrutar y adquirir estos productos que son resultado del talento y la creatividad. En este acto, en el que se contó con la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, el jefe ejecutivo estatal destacó que la labor artesanal protege la cultura de la entidad, la cual representa la grandeza y el legado histórico que dejaron los antepasados. Desde el Monumento a la Revolución, el mandatario subrayó que aunque el Estado es débil económicamente, la fortaleza de los chiapanecos hará posible que las futuras generaciones tengan un mejor destino y porvenir, porque caminan junto al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la cuarta transformación de la vida pública de México. En su intervención, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó la belleza estética del ámbar chiapaneco y la destreza con que los artesanos la transforman en verdaderas piezas de arte que no solo son motivo de orgullo para Chiapas y México, sino que también es una fuente de ingreso para mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios, los cuales, dijo, son la prioridad en las políticas públicas de la Federación. Al dar la bienvenida, Sheinbaum manifestó que es un orgullo apreciar la diversidad cultural de Chiapas y el trabajo artesanal que se identifica a nivel nacional. Cabe mencionar que la edición 22 del Expo Ámbar, que por primera vez se realiza fuera de la entidad, alberga a 160 expositores provenientes de Simojovel, San Cristóbal de las Casas, Huitiopan, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, la cual beneficiará a 732 artesanas, artesanos y sus familias. Está rodeada del Monumento de la Revolución, que evoca a los héroes de la Tercera Transformación y del majestuoso Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Vamos a otros temas ahora a nivel nacional, y esto por supuesto es preocupante. Se ha detectado ya el segundo caso de sarampión en el Estado de México. La Secretaría de Salud confirmó un segundo caso de sarampión en Coacalco, Estado de México, en una mujer de 32 años. Se trata del quinto contagio asociado a importación en lo que va del 2019. A través de la Dirección General de Epidemiología se detalló que la mujer dio positivo a las muestras que se han hecho en una niña de 11 meses que a principios de este mes fue confirmada con la enfermedad viral y estuvo en contacto con la menor cuando tenía fiebre. Aunque la paciente aseguró que en los años de 1988, 97 y 2014 se aplicó la vacuna contra sarampión, comenzó a tener síntomas el primero de agosto. Jueves 8 de agosto del 2019, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Dice el Congreso del Estado que en San Juan Chamula no tendrá consejo municipal. Reconocen a Chiapas por ser un estado libre de humo. Irocosingo, tras 21 días, liberan a los 5 policías retenidos. Son calumnias, lista de compras onerosas, dice el presidente de la República. El senador Eduardo Ramírez Aguilar demanda reducir recursos a los partidos políticos. La contraportada en Comitán, sujeto fallece al sufrir aparatoso accidente. En los Juegos Panamericanos, México logra histórica actuación en racquetball. En Tuxtla, rescatan a joven de entre los fierros retorcidos. En otro tema, aquí en Tuxtla, 2 lesionados en un accidente vehicular. En Coita, ejecutan a balazos a un hombre en la vía pública. En Lima 2019, el Tri fuera de la final de fútbol. En la sección de opinión, hoy están el maestro Mario Ruiz Redondo, Carlos César Noño Martínez, Monseñor Felipe Méndez Esquivel, Rafael Loret de Mola y Julio Hernández López. Portada y contraportada del Cuarto Poder, del jueves 8 de agosto del 2019. Vamos a más información, también hay noticias importantes en el rubro de la cultura y los espectáculos. En la charla Recuerdos del Barrio de Santo Domingo estuvieron presentes Socorro Trejo Silvén, Gloria Pinto Mena, el maestro Jesús Aquino Juan y el cronista José Luis Castro Aguilar para recordar algunos de los momentos que han vivido en esa parte de la ciudad. Aquino Juan expuso que Santo Domingo fue el barrio de empresarios de Tuxtla Gutiérrez y el lugar de los cines a donde acudían a divertirse.
Fue ese sitio donde conoció a Mario Moreno Cantinflas y a Jorge Negrete, entre otros famosos de la época que venían en las caravanas de artistas. Gloria Pinto Mena, la cronista de Santo Domingo, habló de los recuerdos que mantiene vivos en su mente. Nosotros los cronistas queremos seguir dando, hay mucho de qué decirle a los tuxtlecos, expresó. Una de las anécdotas que contó la creadora de la revista Tuxtlán fue que antes, cuando llovía, en la calle de la Tercera Poniente, se convertía en un río y era el lugar donde los niños iban de piña. Rememoró que durante un homenaje le hicieron al poeta Juan Bañuelos, a ella le tocó hacer una semblanza a uno de los máximos representantes de la literatura. Por último, lanzó la convocatoria para poder crear un nuevo libro que reúna las crónicas de la capital. El tercer participante fue el maestro José Luis Castro Aguilar, quien compartió que tras la fundación de la actual capital del estado del barrio de Santo Domingo, fue uno de los primeros barrios que surgieron para conformar los barrios hermanos junto con San Jacinto, San Andrés y San Miguel, de los cuales solo existe el que hoy vive su fiesta. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. El mexicano Guillermo del Toro recibió la estrella número 2669 del Paseo de la Fama de Hollywood, acompañado por amigos, familia y más de una centena de aficionados y colegas de profesión, entre ellos la cantante Lana del Rey y el realizador JJ Abrams, quienes le dedicaron palabras de alabanza, no solo como director y productor, sino por su carácter generoso. Sentado a unos metros del productor y fundador de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, su cómplice de filmografía Ron Perlman, quien ha trabajado con él desde su ópera prima Cronos en el año de 1993, Del Toro presenció entre gritos de sus fans la develación de su estrella por parte del presidente de la Cámara del Comercio de Hollywood. Soy mexicano y soy inmigrante. Recibir esta estrella es un gesto que puede ser banal, pero en estos momentos es muy importante porque les puedo decir a todos los inmigrantes de cualquier país que deben creer que todo es posible y no en los obstáculos. No crean las mentiras que dicen de nosotros, crean en las historias que llevan dentro, que todos los que tenemos historias que contar y podemos contribuir en mejorar el mundo, dijo Del Toro, apuntando a la campaña de odio que existe en Estados Unidos contra los inmigrantes y al reciente atentado en El Paso, Texas, donde 22 personas fueron asesinadas. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Le presentamos al principio del programa de los malditos penales, ¿no? Sí, sí, sí. El tema del empataron fútbol, a uno, iba ganando México, un golazo desde medio campo que estaba adelantado el portero y lo ve. Y después le empatan a México. Y en los penales. Y jugó con México, nuevo. Carlos, es no solamente el penal, es un tema mental. Porque expulsan jugadores, no saben manejar los partidos en instancias donde son claves. Porque oye, donde pierdes y te vas. En el segundo tiempo se quedó con 9 jugadores, expulsaron a 2. Se lesiona otro. Falta de concentración. Y ya no, como decíamos, ya no están los oficiales tiradores de penales. Y como bien decías. Pues se supone que entrenas son también, ¿no? Aunque sea defensa. No se pueden dejar. Bueno, ahí está el portero del América que se fue al Porto, que por cierto, ¿sí?, hizo un paradón ayer. Ganó el Porto y se fue a la siguiente ronda de la Champions, ¿te imaginas? Sí, claro. ¿No? Y en la Copa MX anoche, como dicen los boxeadores, ¿no? Extra, extra, extra ganaron las Chivas 2-1 al Santos. Y la expectativa Ochoa con el América, ¿no? Que ya está, se supone que debe de llegar hoy para jugar el sábado, pero como que es muy rápido, ¿no? Probablemente por el viaje, lo aguanten, ¿no? Lo van a aguantar hasta la siguiente semana. De adaptación, aunque sí, el América claro. No está en la Copa, ni el América ni el Cruz Azul, y no sé qué otro equipo, porque se van a la... Se están yendo algunas estrellas del América, pero están viniendo también contratos bombas, ¿no? Así es. ¿Quién es el mejor portero, Marchesín o este...? No, bueno. ¿Qué podía pasar la historia? De Marchesín. Entre Marchesín y Ochoa, interesante. Yo me quedo con Ochoa por también la actuación que ha tenido en la selección mexicana. Y sigue siendo el portero titular. Y en la banca tiene el del Cruz Azul. Ochoa, ¿no? Ochoa hizo la tajada de su vida en el Mundial encuentro contra Brasil. ¿Te imaginas? Bueno, vamos ahora a ver la sección deportiva. Acuática Master Center continúa brindando buenos resultados a la natación chiapaneca luego de que su representante, Alan Lara Larero, consiguió su clasificación a la final del Ocean Men, evento que se realizará a finales del año en las cálidas aguas de Cancún, Quintana Roo. Los 5 kilómetros de aguas abiertas vieron al joven nadador mostrar su mejor nivel competitivo, sabedor de que su pase a la final le brindaría muchas experiencias nuevas, ya que el certamen acuático estará recibiendo la participación de competidores internacionales y de gran nivel. Brazada a brazada, Lara Laredo fue superando las dificultades que nadar en el vivo mar conlleva, pues a diferencia de la piscina, en esta modalidad requiere de mucha concentración, ya que los competidores pueden llegar bien preparados físicamente, pero en lo mental pueden presentársele serias complicaciones.
Lo siguiente para Alan Lara será continuar entrenando con mucha intensidad para poder llegar en la forma física deseada al evento decembrino, que como suele ser en este tipo de certámenes, recibirá competidores de todas partes del mundo, quienes buscarán demostrar sus cualidades en mar abierto para poder quedarse con la primera posición del Ocean Man. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Será el próximo domingo 18 de agosto cuando se lleve a cabo la tercera edición del campamento de ajedrez, que se desarrollará en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, mejor conocido como SOMAT, en Tuxtla Gutiérrez, e iniciará en punto de las 9 de la mañana. El evento espera reunir a niños y niñas de diferentes partes del estado con el objetivo de incentivar el deporte ciencia en la niñez chiapaneca, además de hacer pasar un rato agradable antes del regreso a clase a los pequeñines. Las categorías participantes serán desde los 5 hasta los 99 años, por lo que podrán tomar parte todas las edades, ratings y géneros del ajedrez chiapaneco, además de una categoría infantil de niños de 5 hasta los 13 años. El sistema de competencia será el suizo a 5 rondas con un ritmo de juego de 25 minutos por cada jugador, y en cuanto a la premiación, habrá una bolsa de 4.500 pesos repartida entre los ganadores de cada categoría. Las inscripciones podrán realizarse hasta un día antes del evento y los interesados en participar podrán comunicarse con el organizador, el maestro José Carlos Morales, presidente del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Aquí le presentamos el mapa de Chiapas, el procedimiento estatal de alerta por lluvias que muestra el día de hoy dos colores, azul y verde. Significan pues precipitaciones que pueden ir de 0.1 a 75 milímetros de acuerdo con los colores que usted observa en pantalla. La onda tropical número 26 el día de mañana podrá alcanzar el sureste mexicano generando tormentas muy fuertes en Chiapas por su interacción con vientos moderados a fuertes a la parte media y alta, pero además también puede generar ambiente caluroso durante el día. Viento del este sureste de hasta 15 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores hasta los 50 kilómetros por hora. Esto en algunas zonas de tormentas. Por otra parte, la temperatura máxima va a disminuir ligeramente, principalmente para las regiones costas y zonas de la llanura. De 34 a 37 grados podrían ser estas temperaturas. Es parte de la información estatal, pero por supuesto también hay datos nacionales. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 25 se extenderá frente a las costas de Colima y Michoacán. Continuará interactuando con un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental. En tanto que la onda tropical número 26 recorrerá el sureste del territorio nacional y otro canal de baja presión se ubicará sobre la península de Yucatán. Estos sistemas meteorológicos ocasionarán lluvias fuertes a puntuales intensas en Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Jalisco y Veracruz. Estará caluroso Tuxtla Gutiérrez, 35 grados la máxima. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo por supuesto la amabilidad de su atención. Recuerde, en punto de las 2 de la tarde le tendremos más detalle de lo que en las últimas horas se pueda convertir en noticia. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en edición Alex Orozco, en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Rodolfo, gracias a ti, sobre todo a usted que los ve y los escucha. Buenos días, hasta mañana.